Nos dimos un beso y fue cuando él gritó un no desde su mesa y se acercó a nuestra mesa a decir que no podíamos seguirnos expresando así. Me acerqué donde ellos y le dije, señor, y le dije yo, mire, ustedes en su habitación pueden hacer lo que ustedes estiman conveniente. Acá no hay problema dentro de su habitación, pero en un lugar como este, si usted se mira, aquí hay más de 300 personas, no había mesa, sentadas comiendo, digamos, y están todos mirándolo a ustedes. Sentí súper vulnerable, no atiné a nada, ni siquiera a responderle. Realmente para mí fue un shock. Debido a esto, nosotros vamos a iniciar acciones legales para dar visibilidad a este caso y así marcar precedente para que situaciones de diferencia entre parejas gay y parejas heterosexuales no queden impunes.